tres años contigo. Juntos, hemos abordado diferentes temáticas. Hemos dado respuesta a tus preguntas. Te hemos leído, escuchado. Hoy más que nunca, estamos contigo. En todas partes, conectados con responsabilidad. Pero sobre todo, siempre conectados contigo. En Facebook, YouTube, Instagram, iVoox, Spotify. Comparte 8ymedia.com. Contigo en todas partes. Opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Aire. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Ángeles Terrenales. Yo soy Lili Musi y les voy a dar las redes sociales de 8 y media. En Facebook estamos como 8 y media, en YouTube también como 8 y media, Twitter @8ymediaoficial. Y acuérdense que si se les fue algún programita o algo por el estilo, pueden encontrar todos los programas en las principales plataformas de podcasts como Spotify, iTunes, Tuning Radio, etcétera, etcétera. Solo tienen que buscar Ángeles Terrenales y ya estamos. Y el día de hoy tenemos una invitada que ya habíamos tenido varias veces. Yo la llamo filosóficamente como la mujer que se curó de la esclerosis y es un placer tenerte por acá, Lulú. Voy a hablar un poco. Gracias. Estoy buscando cómo compartir en Facebook. Acuérdate que es mi primera vez. No te preocupes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mientras hablo un poquito de ti, yo les voy a platicar. Algunas personas ya te conocen, ya has venido algunas veces, pero para los que es su primera vez aquí o no te habían visto, les platico. Lulú siempre me corrige en su historia, pero ahorita como está ocupada compartiendo no me va a corregir, hay que aprovechar. Lulú, ¿estás distrayendo? En algún momento fue diagnosticada con esclerosis y para no equivocarme tanto y hacer el cuento más corto, pues nada, estuvo en toda una búsqueda, en mucho estudio para poder ver cómo poder lidiar con eso. Y bueno, pues ahorita no la ven completa el día de hoy, pero está más atlética que yo y que muchos de los que nos están viendo. Hoy ya no tiene absolutamente nada. Y obviamente después de toda esta experiencia y de tanto estudio, desarrolló una técnica de sanación que mezcla muchas cosas, pero que tiene solamente una, si están viendo hoy, un core.
Creo que hay que bajarle al Facebook de tu celular, Lulu, porque lo estoy escuchando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya. Bueno, toda su técnica tiene un fundamento y básicamente es que todas las enfermedades tienen una causa, todas las causas están en el subconsciente. Si lo localizas, entonces puedes curar lo que sea. Entonces, ha ayudado a muchísima gente, a muchísimos niños a curarse de cáncer, de leucemia y de muchísimas cosas más. Y entonces el día de hoy estamos aquí justo para hablar de este virus, de este fulanito que está poniendo el mundo de cabeza y cómo podemos hacerle para que desde un enfoque energético, emocional, pues podamos ser inmunes. Y lo digo tal cual, aunque mucha gente diga que. Y es real, Lulu se dejó con todo un proceso, o sea, estos niños no se hacen casa solos, pero con todo un proceso dejó de tomarse medicina, etcétera. Entonces, Lulu, es un placer que estés aquí con nosotros para podernos... Muchas gracias. ¿Contar qué? Justo diciendo esto. Me estoy peleando con mi celular, pero vamos. Voy a decir lo de la dinámica en lo que te acabas de pelear. Y bueno, además, entre todas las cosas que he estudiado, también es numeróloga. Entonces, vamos a hacer una dinámica para los que no nos han visto. De repente vamos a estar platicando, vamos a dar una señal, trin, y entonces ustedes tienen que escribir, yo escucho gato, ángeles terrenales en gato, 8:30, y taguean a un amigo y nos ponen su fecha de nacimiento. Y entonces Lulu les va a decir algo acerca de su numerología para poderle dar dinamismo a este programa. Ah. Así que ahora sí, Lulu, por favor empieza. Arrancamos. Bueno, sí, antes... Hay con celular, hay como sea. Te digo así, me hizo falta Diego hoy para que pusiera sí. Mi celular. Él ya siempre... A Diego, pero está con nosotros Manu, que también siempre está con nosotros, que le damos muchos agradecimientos en los controles. Se le está rifando, haciendo todo esto desde su casa. La neta, mis respetos y muchas gracias, Manu. Sí, muchas gracias, Manuel. Nada más que Manuel no está aquí para ponerme mi celular. para ponerme mis cosas. Pues muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Así hasta me sentí importantiosa. Lo eres. Gracias. Entonces, a ver, vamos a saludar a Jackie Lizette, que está por aquí, a Claudita Rangel, a Pedrito, que siempre está aquí, a Natalie, a Malu, que ya nos está dando su fecha de nacimiento y todos, pero esperen a que lleguemos a la dinámica. Ahora sí, explícanos, Lulu. ¿Puede ser que con bases o con acciones emocionales, físicas, etcétera, podamos volvernos inmunes a este virus o es una jalada lo que estoy diciendo? Es una jalada, no es cierto. No, tienes toda la razón. Te voy a explicar más o menos qué es lo que es un virus, ¿no? Okay. Nos han platicado muchas cosas, ¿no? Hasta nos hacen sentir que realmente es un ser vivo, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que un virus no es un ser vivo. Es una proteína que está cubierta de una capa de grasa, que es un lípido. Entonces, cualquier virus, que pues es como un robot, robotito chiquito, no mucho es manufactura humana, pero es como un robotito chiquito. ¿Qué es lo que hace? Como tiene toda esta información genética, entonces si encuentra el lugar adecuado, por ejemplo, un virus y también lo vamos a explicar por qué es que se van contra el sistema respiratorio, porque eso está bien interesantísimo. Entonces, un virus que encuentra en una célula es un haz de cuenta que tú llegas a no al hotel presidente, sino a un hotel, te dan la suite presidencial, o sea, te dan la suite, wow, y estás súper cómoda, te dan toda la comida que quieres, te ponen al galán que tú quieres, o sea, te hacen piojitos. Pues no sé, como tú quieras, pero te hacen piojito, te consienten, te sientes tan a gusto que te vas a reproducir en ese lugar. ¿Ok? Entonces, eso justamente es lo que hace el virus. Encuentra la célula adecuada para reproducirse. Entonces, encuentra la comodidad, un ambiente ácido, porque es en donde el virus se siente muchísimo así, a toda madre, ¿no? Qué riquísimo estoy aquí. Como pez en el agua. Oh, sí. Y entonces empieza a reproducirse. Eso es lo que es un virus. Ahora, el coronavirus tiene cientos de años, o sea, tiene muchísimo tiempo. He platicado, digo, porque ya ves que yo me pongo a investigar. Y entonces he investigado amigos médicos que me platican que ellos ya, o sea, imagínate que tengo amigos que ya son mayores que yo y todo, pero estudiaron medicina hace como 1 millón de años, y bueno, un poquito menos, pero me dicen que el coronavirus ya existía, ¿no? Entonces, es un virus que ya existía. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en este momento? Que ese virus, en su cadena de RNA, le pusieron unas, ¿cómo se llama? Así como hackearlo,
lo que hicieron fue hackearlo y le metieron unas cadenas que lo cambiaron, lo modificaron, y mutó. Por eso es que ahorita no hay anticuerpos para ese virus COVID-19, no hay muchos anticuerpos, porque lo cambiaron, lo modificaron genéticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empieza el coronavirus y empiezan a sacarlo y bla, bla, bla. Y la cuestión es que no es nada más que, ay, bueno, es que existe sino empezaron a causar miedo. Digo, por ahí hay una, ¿cómo se llama? Una leyenda, no es una leyenda, un cuentito. ¿Una historia? Ajá, una historia, que cuentan que iba la peste camino a una ciudad, ¿no? Entonces la tía le dicen, ¿a dónde vas? Ah, pues voy a Bagdad, ¿no? Ah, sí, ¿y qué vas? Ah, pues voy a matar a 1,000 personas. Ah, ok, que te vaya bien, ¿no? Entonces cuando regresa, se vuelve a encontrar a la peste, le dice, oye, tú me mentiste, le dice la peste, ¿por qué? Porque tú dijiste que ibas a matar 1,000 personas. Y no mataste 1,000, mataste 1,000,000. Y dice, no, yo maté 1,000, las demás murieron de miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a ti te genera miedo algo? Que tu sistema inmune va a bajar la guardia, porque se cansa, se satura. Esto tiene una explicación científica, o sea, no nada más, claro, es como, supuesto. Ah, sí, el miedo mata, no. ¿No? Y entonces, no, esa la vas a dar. Okay, ¿ya la quieres? Está bien, ahí te va. No, a tu ritmo. No, pero va con todo con lo mismo. Hemos hablado ya también en otras ocasiones que cada pensamiento va a generar una emoción, ¿no? Cada pensamiento que tú tienes genera una emoción, y esa emoción hace que el cuerpo libere químicos, de acuerdo a la calidad de la emoción es que vas a liberar químicos. Entonces, si la emoción es paz, tranquilidad, amor, estoy, somos uno mismo, todo eso lo que hace es liberar los químicos, los que son buenos para tu cuerpo, como la dopamina, las endorfinas, los neurotransmisores, todos los químicos que te van a ayudar para estar bien, para fortalecer tu cuerpo, y obviamente fortalecen tu sistema inmune. Pero ¿qué es lo que pasa si te meten miedo? Si lo que tú tienes es, el amor es lo contrario al miedo, entonces te meten el miedo, que la vibración, y eso también es otro tema, ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Porque es un tema medio extenso, pero todo tiene que ver y está padrísimo. Pero el miedo tiene una vibración baja, una frecuencia baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay miedo? Que tu cuerpo va a liberar los químicos del estrés. ¿Qué es lo que sucede cuando genera los químicos del estrés? Es que el cortisol. Cortisol, histamina, y otros que lo que hacen es que bajan, o sea, detienen al sistema inmune. No le permiten hacer absolutamente nada, lo están bloqueando. Digo, tan es así que cuando hacen una transfusión de un ¿cómo se llama? Transfusión de órganos. ¿Sangre? No, órgano. Trasplante. Un trasplante, ajá, gracias. Cuando hacen un trasplante de órgano, lo que hacen es meter una mega cantidad de los químicos de estrés, justamente para tapar al sistema inmune, para que el sistema inmune no rechace ese órgano. Ok, date cuenta cómo funciona. Entonces, los químicos del estrés que bajan toda tu guardia para que entonces puedas tener eso extraño en tu cuerpo. Entonces, el miedo, si te empiezan a generar miedo, ¿qué es lo que va a pasar en tu cuerpo? Que el sistema inmune va a bajar la guardia y puede entrar lo que sea, ¿no? Digamos que el miedo es el lenguaje del cuerpo para decir, ¡bajen la guardia! Bueno, imagínate nada más esto. Tú tienes tu campo electrónico, tu campo electromagnético. Tu campo electromagnético se genera aquí en el timo, ¿ok? En el corazón. Entonces, si tu frecuencia es alta, ese campo electromagnético está fuerte. Pero si tu frecuencia es baja, si tienes miedo, si vives enojada y con angustia y frustración y tristeza y control y todos esas emociones, ansiedad, entonces lo que estás generando es un campo electromagnético débil, ¿ok? Felizmente no se va mucho, porque ese campo electromagnético es el que conectas con la gente, es lo que yo he estado diciendo, ¿no? Tú eres una fuente de poder. Entonces, siendo tú una fuente de poder y tu campo electromagnético es esa energía que tú emanas. Entonces, imagínate que tú estás vibrando miedo, ¿qué es lo que vas a emanar? O sea, tú eres una fuente de poder de miedo, puta.
sea, pues miedo para todos lados. Pero si tú eres una fuente de poder que tiene amor, que es el amor propio, no, no amor, así que ahí ya somos uno mismo, no, no, no. El amor fuerte, la energía de alta vibración. Cuando tú eres una fuente de poder que vibra esa energía, es la energía que tú estás emanando, que estás lanzando hacia todos lados. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, imagina que tu campo, o cuando tú estás con tus anticuerpos, tu sistema inmune está fuerte, porque tu campo electromagnético está fuerte. ¿Tú has visto la película de Star Wars o las de Guerra de las Galaxias? Sí las viste, no te hagas. Pero lo intenté si alguna vez. Algún día debes haber visto una película en donde hay naves espaciales. Seguro, sí. Ok, porque todos hemos visto al menos una. Todas. O varias. Ok, entonces de repente empieza el ataque enemigo y enciendan el escudo protector, ¿no? Encienden el escudo protector y ese escudo protector está protegiendo contra los disparos y contra todo. Ese justamente es tu campo electromagnético. Tu campo electromagnético es ese escudo protector. ¿Qué es lo que pasa si tú estás vibrando miedo y entonces los químicos del estrés son los que están ahí dando lata? Tu sistema inmune baja y entonces ese escudo protector ya valió, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que con todos los ataques y te entra el miedo, se debilita el escudo y entonces pueden atravesar virus, bacterias y lo que sea. ¿Ok? ¿Entendiendo? Dime. Entonces, lo que nos estás diciendo es, el miedo, por un lado, genera químicos en el cerebro. Esos químicos en el cerebro, en el cuerpo, en el cuerpo, hacen que nuestro sistema inmune baje, sí. Y entonces pueda ser, o sea, es peor defendiéndose. Pero aparte, por otro lado, ¿se va a defender? Ah, bueno, depende del nivel en que baja la guardia, ¿no? Ok, se defiende a poquito. Puede tener a 1,000 hombres en la guerra o a poquitos. Pero también por el otro lado, la frecuencia en la que estás vibrando y eso, si tú vibras en miedo, además tienes un campo electromagnético bajo que tampoco te protege. Así es. Qué bonito lo dijiste. Entonces, lo que nos está diciendo es que, por un lado, no solo el miedo, sino cualquier, más bien, la capacidad que tiene tu sistema inmune está relacionado directamente a cómo vibras. Claro, por supuesto, a la frecuencia, a tu frecuencia. Y la frecuencia, para los que no son, les gusta ser un poco menos holísticos, fumados, la frecuencia sí tiene que ver directamente, o sea, traduciéndolo. Espérame, porque la frecuencia no es para los holísticos fumados, es algo científico. Claro, es justo lo hay que quería decir. Hay pruebas científicas. Y eso está relacionado directamente con las emociones, por un lado. Y con otras cosas más que hemos dicho en muchos programas, como la alimentación, etcétera, etcétera, ¿correcto? Ok, sí, te voy a decir, bueno, lo que pasa es que somos seres holísticos. Por supuesto. Holístico quiere decir completo. O sea, no quiere decir que andes ahí haciendo no sé qué cosa, ¿no? Holístico quiere decir que eres un ser completo. O sea, eres mente, emociones, espíritu. Tienes varios cuerpos. De eso se trata es esta palabra holístico. Entonces, obviamente, si tú estás consumiendo alimentos chatarra, que de alguna manera están dañando algo, y que te voy a decir que cuando tú consumes alimentos chatarra es porque realmente tu energía está baja. Entonces volvemos a lo mismo, que es la frecuencia. Ahora, la frecuencia de vibración, todo en el universo, todo es energía. El átomo, digo, para entender también esta vibración, ¿no? O sea, un átomo, porque todo está hecho de átomos, todo lo que sea. Un átomo, o sea, un átomo pequeñito, que teníamos la idea que era como un sistema solar, ¿no? Chiquito. No es cierto, no es así, es un campo electromagnético. Entonces, ese átomo tan pequeñitito lo que hace es genera luz. ¿Ok? No alcanzamos a ver esa luz porque no tenemos esa capacidad de alcanzar a ver esa luz tan pequeñita, pero por eso se dice que somos seres de luz, porque somos átomos, ¿ok? En vibración. Ahora, cuando esa energía, en vibración, cuando dicen que alguien tiene la frecuencia alta o vibra alto, es porque el movimiento de sus átomos se mueve más rápido. Exacto. Entonces, cuando un átomo vibra, genera magnetismo. Ahí está tu campo electromagnético. Tú eres un universo de átomos. Yo soy un universo de átomos. El espacio entre tú y yo, aunque hoy estamos bien lejos, pero sigue siendo un universo de átomos. ¿En dónde termino yo y empiezas tú? Claro. Bueno, pero entonces, a ver, vamos a leer esto. Sí. Que nos ponen por aquí. Bueno, saludos a Mitch, a Jackie, a Luisa Mona, a Ana Silvia, a Marilyn.
Claudia nos dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a subir nuestro sistema inmune? Vamos a ponerle pausa, ¿no? Porque eso es como un subtítulo enorme. Un poquito más adelante. Exacto. Marianita Ortiz nos dice, yo creo que no ver noticias, no alterarte para no tener miedo, pon tu mente ocupada en meditación, dibujar otras cosas es lo que yo hago. Pero ahora que nos diga una experta. Perfecto. Entonces, eso lo vamos a atender, que es lo mismo que nos pregunta Claudia Rangel, un poquito más adelante. Nada más. Lo que tú nos estás diciendo es, o sea, el chiste es, ¿cómo ser inmune a esta cosa, no? Bueno, primero nos está diciendo, pues primero no tienes que tener miedo ni emociones o frecuencia baja, porque si no, te vas a poder defender menos, ¿no? Claro. Pero también por otro lado, pues no le hagas piojitos en la suite presidencial, no lo hagas sentir cómodo, ¿eso cómo lo haces? Ah, ok, pero es que para eso... Justamente, y si quieres regresamos algo de alimentación y algo de todo eso. El chiste es que tu cuerpo esté alcalino. El cuerpo ácido es el cuchicuchi a los virus, al virus que sea. Okay, platíquenos, para los que no le sabemos esto de la alcalinidad, ¿qué significa que un cuerpo sea alcalino? El cuerpo puede estar ácido o alcalino, es tu pH. Okay. No tiene nada que ver con la pipa histeria, ¿no decían? Ok, entonces, mientras más alcalino está tu cuerpo, menos virus va a existir. Vamos a poner esto, el coronavirus, ¿no? Lo que nos dijeron que está el coronavirus y que las muertes en Italia, que son como 1,000, 8,000 más, 1,000. Y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente que se está muriendo porque adquiere o le llega el coronavirus son personas que ya tienen otras condiciones. La gran mayoría de las personas que están muriendo por coronavirus tienen su sistema, y te voy a decir, por ejemplo, con la esclerosis múltiple, ¿no? La quimio que yo me aplicaba era un inmunosupresor. O sea, inmunosupresor, están bajando el sistema inmune. Todas las quimios, todas las personas que usan corticoides, que usan cortisona, esos son inmunosupresores. Entonces, una persona que ya está con una condición con inmunosupresores, obviamente va a entrar cualquier virus y ni siquiera corona, el que sea, el más mínimo virus. Ya te quedaste el poli de la pluma, ya tiene la pluma abierta. Exacto. Entonces, cualquier virus va a entrar ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que está pasando es que se fue justamente en contra, o sea, sabiendo que no existe todavía un anticuerpo para el COVID-19, porque es prácticamente nuevo por todas las alteraciones genéticas que le hicieron. Entonces, lo que está sucediendo es que, pues, estas personas no tienen manera de defenderse. Date cuenta que son mayores o que tienen condiciones previas, ¿no? Y que están con los inmunosupresores. Ahora, si en un cuerpo que es alcalino, ¿cómo hace su cuerpo alcalino? Toma agua caliente. ¿Te acuerdas que te decía yo, no? Toma agua caliente en la mañana. ¿Cuánto? Agua caliente todos los días en la mañana. Si me vas a dar instrucciones, dámelo con medidas. Está bien. Ok. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos platicado en algún momento? Y en uno de tus programas lo platicamos. Que era excelente tomar un vaso de agua en la mañana, en ayunas, sin limón, sin nada. Un caliente. Vaso de agua caliente, exacto. No hirviendo, caliente. Pero que ese vaso, ese vaso no es agua. Lo que hace es, agua es dar vida, ¿no? Rodea todas tus células, es medicina china. Rodea todas tus células, te fortalece. Y entonces ahí tienes para empezar el día. Y después puedes tomar limón. Por ejemplo, el limón hace tu cuerpo alcalino, haces un poquito de bicarbonato, tómate un poquito de bicarbonato, eso hace tu cuerpo alcalino. Come verduras, digo frutas y verduras, pero más verduras, las verduras fortalecen y hacen tu cuerpo alcalino. Si tú tienes un cuerpo alcalino, créeme, no hay manera. Habéis escuchado a alguien de los bien importantivos que de repente hablan, ¿no? Que decía así, Bruce Lipton, que dijo, ok, puede ser que a mucha gente le llegue el coronavirus o el COVID-19. ¿Por qué? Porque todavía no hay anticuerpos, no hemos generado anticuerpos para eso. Pero lo único que les va a dar es una simple gripa. Si tu cuerpo es alcalino, ni siquiera esa gripa va a entrar. Entonces contemplando el tema este de nivel de contagio que dicen, creo que obviamente todos hay que tomar medidas, ¿no? Sí. Las medidas, pero pues si creemos que eres muy contagioso y que es muy probable que nos dé, pues mejor hay que trabajar en hacer nuestro cuerpo alcalino, ¿no? Claro, y te voy a decir, o sea, yo no digo que no exista, claro que sí existe, o que existe, hicieron esa mutación, sí existe, pero de eso a que te vayas a morir por ese COVID-19,
La verdad es que está, o sea, ¿cuál es la probabilidad? Cuando empezó todo este relajo, porque ya ves que yo cuestiono. Cuando empezó todo, decía yo, ok, ¿qué porcentaje de la población está realmente mal o realmente muriendo? Entonces, como aparte, pues ya ves que yo de origen actuario, ¿no? En matemática. Entonces me puse a hacer todas las cuentas y hace cuenta que era 0.50, o sea, 0.00000, y entonces la primera cifra significativa después de 5 ceros. O sea, era una centésima de 1%, ni siquiera llegaba a la mitad del 1%, ni a la tercera parte, ni a la décima parte, a la diezmilésima parte del 1%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te llegue a ti? Es mucho más fácil ganarte la lotería que ganarte un coronavirus o un COVID-19. Bueno, pero no ahorita, porque el nivel de contagio sí es muy alto. Por eso hay que todos seguir las recomendaciones. Vamos a decir que sea más alto. Ok, está perfecto que sea más alto. ¿Cuánta gente real se está muriendo? Y ahí yo tengo ya mis cuestiones, Lulú, ¿no? Que eso, bueno, ya, yo creo que eso sería para otra cuestión, ¿no? Pero que sí, ok, está perfecto, lávate las manos, siempre lávate las manos. Pero esto es algo que nos dijeron desde chiquitos, lávate las manos, antes de comer, lávate las manos, lávate las manos. O sea, como que es algo que es una, que pues debía de ser costumbre, ¿no? Lávate las manos y tener siempre las manos limpias. Y tener todo limpio, en la medida de lo posible, tener todo limpio. ¿A quién le gusta vivir en la mugre, no? Entonces, por sentido común, limpia. Pero de eso a que es que ahora hay que hacer y digo, el tapabocas no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no es la vía de transmisión. Y por otro lado, el gel antibacterial. El COVID, el virus este, se muere a los, ¿qué son? 25 grados. No, es realmente muy baja la temperatura caliente, porque es una temperatura caliente, pero no es así como que tiene que ser a 100 grados centígrados. No, es como 25, no es una cosa así. Entonces, con el agua caliente lo matas. Entonces, ahí te das cuenta que hay maneras que sí, que se está extendiendo posiblemente, que está atacando personas que tienen su sistema inmune bajo. Sí, claro, es lo que está sucediendo. Pero de eso a que te llegue a ti, digo, tomamos las medidas. Y además de todo, la importancia que yo veo en este momento de quedarte en tu casa es que estamos en un momento de muchos cambios, ¿no? Y aparte por astrología y todo eso, porque es que me metí con la astrología. Y astrológicamente, ¿qué está pasando? Astrológicamente está súper interesante porque haz de cuenta que empezamos el año con varios problemas en Capricornio, que es el del orden y la estructura. Entonces, cuando ves tú que está Júpiter, que es el que hace todo grande, Saturno, que es el del karma y el que pone la disciplina, y además Plutón, el que está rascando todo lo más profundo para que digas esto lo cambias a producto de gallina. Entonces, empezamos así el año con todos esos planetas ahí súper fuertes, ¿no? Hace dos sábados, o sea, este sábado 18 días, que fue la conjunción Plutón-Júpiter, ¿no? Que para cualquier, yo, en mis tiempos de mortalidad así normal, de ser un ser humano, no sé, raro lo que fuera. Pero bueno, yo decía, yo, para mí no significaba nada. Pero ahora que lo estoy estudiando y veo que Plutón, que justamente es el dios del infierno, no sé, del inframundo, pues no es el infierno, es el inframundo, es el Hades, ¿no? O infierno. Y que Júpiter, que agranda todo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no quiere decir textual el infierno, los demonios, todo eso, sino que los miedos, o sea, ¿qué es realmente el infierno? Es en donde están los miedos. ¿Y cuáles son los miedos? No, que dicen, es que los demonios andan sueltos y el infierno está vacío. Ahorita es los miedos de las personas. Eso justamente, y Júpiter amplía eso, por eso hicimos una mega meditación a nivel mundial. Estuvo padrísima, ¿no? Sí, sentó súper fuerte a las 8:45 hora de México. Pero esa meditación que estuvo súper fuerte, que estuvo padrísima, fue justamente porque ahorita los demonios están sueltos, o sea, los miedos están sueltos. Astrológicamente es eso. Entonces, la verdad es que está súper interesante todo esto, ¿no? Y que Urano está en Tauro y que los cambios económicos y que nos damos cuenta que la economía está cambiando y que todo lo que está sucediendo en este momento es regresa a casa. Y regresa a casa quiere decir regresa a ti. Go back to basics, a los exacto, básicos de regreso. A ti, exacto. No es regresa a las cuatro paredes, no, es regresa a ti. Y date cuenta que tu seguridad está en ti. Que todo está en ti. Entonces, eso es, o sea, para mí es todo este tiempo, todo lo que está pasando, digo, porque va a ser muy, está cañón, que está difícil que mueras del COVID-19, pero sí,
es checar estos cambios, estar contigo, ver qué onda contigo, ¿no? Y qué onda con tu familia, con los que vives. Digo, ahorita se va a dar mucho que muchas parejas se separan, ¿no? O que se fortalecen, ¿no? Las cuestiones en familia ahorita se arreglan o se desarreglan más, pero hay gran probabilidad de arreglar todo eso. Entonces, digo, para mí es, yo veo esa parte, yo no estoy viendo que ya se murieron 1,000, 8,000, ok, bueno, pues en paz descanse, ¿no? Ya decidieron, ya fue su tiempo, bye, bye. Pero aquí estamos y seguimos, ¿y qué es lo que vamos a hacer los que nos quedamos? ¿No? Está padrísimo, la verdad. Nos pone Julio. El pH en el cuerpo debe estar entre 6.8 y 7.3. Okay. Serían los niveles para sobrevivir. Si tu cuerpo llega a tener un pH entre 6 y 8 para abajo, es un pH ácido. Si tu cuerpo tiene un pH de 7 para arriba, es un pH alcalino. Evita azúcares, harinas blancas para que no se dispare el pH ácido. Ok. Y te digo, y aparte, ayúdate con las emociones. Ayúdate con el bicarbonato, limón, cosas así, con las verduras. El bicarbonato, limón, ¿cómo nos lo podemos tomar y cuánto? Porque me dices poquito, pero yo no sé si para mí poquito es una cucharadota o una pizca. O Una pizca de bicarbonato. Digo, también es así como que lo más agradable, ¿no? Y dices, chúpate un limón o prepárate agua de limón o así ya normalmente prepara agua de limón, ¿no? Con pocas. Agua de limón con bicarbonato. Sí, también podría ser. Una toma de limón con bicarbonato y eso va a ser tu cuerpo alcalino. Y el chiste es eso, mantener tu cuerpo alcalino. Entonces, al final, si nosotros mantenemos nuestro cuerpo alcalino y llega... Tus emociones bien. Y tus emociones, ¿necesitas una de otra? O sea, si tienes el cuerpo alcalino, pero tienes la frecuencia baja, ¿no? Ojalá. No, es que va a ir junto. Acuérdate que eres un ser holístico, eres un todo. O sea, no eres... Mi estómago es una frecuencia y mi cabeza es la otra y el cerebro es otro, ¿no? El momento en que tú conectas todo tu cuerpo, que de eso se trata, ¿no? De conectar todo tu cuerpo. Que tus pensamientos, o sea, callar a tu mente, decirle, a ver, ya, cállate, ya déjame en paz, ¿no? Callas a tu mente, tus las emociones que vas a generar, que se van a generar en ese momento, pues van a ser de paz, tranquilidad, porque la mente es la que está duro y dando lata, ¿no? Calla la mente, dile a tu mente, ya, cállate, ya te entendí, ya déjame en paz. ¿No? Y literal, como dice Lulú, dile. O sea, sí. Sirve que estés, me acuerdo mucho que tú justo decías, ¿no? Si estás pensando, dile, cállate. O sea, dilo, exprésalo, dale una orden. ¿Sí? Imperativo, afirmativo. Ay. Sí, signos de admiración y fuerte. Además, no, sí, pues cállate ya. No, pero sí funciona, porque te estás diciendo a ti. Cuando te hablas en voz alta, te escuchas a ti. Y tú no vas a quedar mal contigo. Así es que tú piensas, ya, cállate, déjame en paz. Ya. Oye, vamos a dar una señal porque se nos estamos platicando y se nos va el tema de los mensajes. Okay. Para que Lulú nos ponga, nos dé su, nos diga algo sobre su numerología, acuérdense, escriban. Yo escucho hashtag ángeles terrenales en hashtag 8:30 y nos ponen su fecha de nacimiento y taguean a un amigo. ¿Es necesario que nos pongan su nombre completo? No. Ah, mira, aquí, perdón, hace rato pusieron la misma pregunta y se me fue a preguntarte, lo alcalino en mi cuerpo, ¿cómo lo puedo medir? Nos pregunta Cintia Ordóñez. La verdad, te voy a decir honestamente, no es algo que yo que yo haga. O sea, como que yo sé que hay no sé, la misma persona que nos puso las medidas, ¿no? A lo mejor sabe si hay un una tirita donde hagas pipí o yo qué sé. Porque yo sé que sí puedes ir a un laboratorio, qué sé yo. Pero ya, bueno, ya sabemos que yo no soy fan de hacer esas cosas, ¿no? Pero yo sí sé que de acuerdo a cómo están mis emociones, a cómo estoy yo, mi cuerpo está bien, ¿no? Entonces es eso. Y confía en ti, cree en ti. Cuando tú crees en ti, estás bien, tú crees, o sea, estás bien. ¿Para qué quieres pruebas y todo lo demás? Confía en ti. ¿Se siente cuando tu cuerpo está alcalino? ¿Sientes la diferencia cuando está alcalino o está ácido? No sabría decirte. Yo vivo bien. Yo estoy feliz. Yo vivo alcalina. O sea, yo vivo, soy lechuga. No, yo vivo bien, la verdad. O sea, a gusto, estoy feliz. No tengo mayor situación. Yo no voy a hacerme una prueba de laboratorio, no me interesa, ¿no? Y te voy a decir que lo que está sucediendo ahorita es que muchísima gente se apanica y se va a hacer pruebas de laboratorio. Y seguro les encuentran algo. Pero pues si tú estás bien, ¿para qué te estás haciendo ahí cosas, no? Tenemos aquí a
Wendy Alfaro. Yo escucho Ángeles Terrenales en 8 y media que se navega, 27 de mayo del 72. Acuérdense de poner bien la dinámica completa para los que nos pusieron solo su fecha de nacimiento. 27 de mayo del 72. Ay, qué chistoso. Okay. ¿Eh? No, 27 y 72, día y año volteados. Sí, bueno, te voy a decir, eres apasionada, muy apasionada, te apasiona lo que tú haces. Debes de tener un supercuerpo, porque te voy a explicar que ella tiene, o sea, le encanta estarse moviendo, la movilidad. Ella, si no es instructora en un gimnasio o algo así, pues debía de serlo. Sí, en serio, tiene los números que tiene justamente es eso, es cuerpo físico, es movimiento, ese apasionamiento, que le encanta ayudar gente, se apasiona por ayudar gente. Espérame. Ok. Le encanta ayudar gente, es de las que impulsa a la gente a que resuelvan, a que hagan. Sí hay que tener cuidado con la boca, porque muchas veces una persona con estos números hiere muy fácil, ¿no? O sea, te enojas y después te arrepientes de lo que dijiste y no, luego no lo quieres reconocer. Así llega a suceder, ¿no? Eres bastante libre, también eso se ve en estos números, ¿no? Pero esa pasión que tienes tú es para que sí realmente estés... tengas que generes un proyecto de ayuda, pero que te des cuenta que, digo, porque ella es altruista, le encanta ayudar a la gente, es altruista y así, pero que te des cuenta que siempre tiene que haber una remuneración, porque te encanta impulsar a la gente y ayudarla y todo, pero hay veces que tú no te sientes bien contigo porque no existe esa remuneración. Entonces, siempre tiene que moverse la energía. Entonces, es algo para Wendy. No, está padre, padre ser así, tener toda esa energía, porque tiene bastante energía, ¿no? Pero sí, emocionarte con tu vida, creer en ti y saber que para que se mueva la energía tiene que haber una recompensa. Malu Pinan, 27 de diciembre del 73. ¿Te acuerdas que un día teníamos mucho de un número? Ah, sí, cierto. Ok, vamos a ver. Ella también tiene esta cuestión de el cuerpo. Son parecidas las dos, de hecho. Eres bastante libre. Tú haces ejercicio, también te puedes apasionar por el ejercicio, una cosa así, pero sí eres bastante libre, eres muy controladora. Entonces, cuando uno es muy controlador, tiende a excesos, ¿no? Por ese mismo control, porque, o si no es, o justamente hoy tuve una clase con un grupo, en donde eran varias personas, curiosamente, con esta cuestión de control, ¿no? Pero es que mis papás, ¿cómo voy a hacer que mis papás cambien? Si se la pasan viendo las noticias y no sé qué, ¿y por qué quieres que ellos cambien? ¿Por qué quieres controlar eso? Porque te das cuenta que es puro control. Pero es que les hace daño, pues sí, les hace daño a ellos y a ti, ¿qué? Pero son mis papás, está perfecto, pero ¿por qué quieres controlarlos, no? Entonces, esta plática, y fue un grupo, ¿no?, de varias personas, y es justamente eso, o sea, la cuestión control, bájale varias rayas a tu control y empieza a vivir ya, porque tú estás en esta vida, tú viniste a ser libre y enseñar a otros a vivir desde esa libertad. ¿Cómo le dicen? Libertad con responsabilidad, o sea, ser responsable de tu libertad, ¿no? Pero tú estás para eso, para aprender, para ser libre, disfrutar tu libertad y enseñar a otros a ser libres. Eso es para lo que tú, es tu misión en esta vida. Ok, vámonos con dos más. Ok. Es Rosa María Torres Jiménez, 20 de noviembre del 59. Hay un año buenísimo. ¿Será el mismo que el tuyo? ¿Será? Te voy a decir una cosa, una característica de este año, de 59, es que somos personas divertidas. ¡Ay, qué cool!
¿En serio? Sí, es muy divertida. Está divertida, la verdad es que sí, la verdad que sí. Sí, en serio. Hay varios años en que tiene esa característica. Te voy a decir, ¿cómo se llama ella? Torres Jiménez. Espérate. Oh, es que se me salió. A ver, Torres Jiménez, ¿cómo te llamabas? Bueno, para ella, para Torres Jiménez, como se apellide, como se llame. María Luisa. Te voy a decir, tú tienes una cuestión que, hay veces que tú no sabes ni qué onda contigo, porque estás haciendo una cosa y te gusta otra, y entonces no te defines en algo, ¿no? Tú también eres libre de esa cuestión de libertad. El misticismo es mucho lo tuyo. Y si no has entrado a hacer meditación o una cuestión de estas, es tú ya tu momento de que empieces a hacer algo así. Otra controladora. Aquí tenemos una controladora aquí. Sí, eso de los controles, ¿no? Te digo, hoy es el día de la controlación. Es que hay días. Es curiosísimo. Hay días, hay meses, hay épocas. No, pero hay así que, por ejemplo, hoy, que tuve varias sesiones durante el día, y además de todo, tuve una clase con varias personas, y que el tema de hoy es control. Algo me están diciendo a mí, ¿verdad? Pero es el control, control, control. Entonces, vamos a soltar ese control. Emocionate con tu vida, está padrísima tu vida, pero entiende que hay veces que esa indecisión que tú tienes es algo que ya traes, o sea, que es algo que es tuyo, pero que te está llevando a definirte, ¿no? Tú estás en esta vida, tu misión en esta vida es alcanzar ese brillo y enseñar a otros a brillar. Es para lo que tú estás aquí y en esta tierra y en este tiempo, para que enseñes a otros, o sea, desde tu brillo, enseñes a otros a brillar, a reconocerse como ese ser de luz, ese ser brillante, ese ser amor que brilla. Esa es tu misión en esta vida. Vámonos con el último para poder concluir, porque esto se va así. Ya sé. Jackie Lisset, 25. Ah, caramba, puro dicembrino. Bienvenidos. Es que ellos no son sagitario como yo, pero también son dicembrinos. 25 del 12 del 87. Sí, Capricornio. Práctica, estructurada. Esos son los Capricornio. Ok, ahí te va. Es muy difícil que tú, o sea, verte a ti, tus emociones, a ti no te gusta que la gente se dé cuenta de tus emociones, te cierras bastante ante la gente, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, que curiosamente eres amorosa, eres creativa, y esta amorosidad, esta creatividad, y aparte la inteligencia que tienes, si no tienes un negocio en este momento, es ya momento de que tú hagas un negocio. Tienes ahí todo, tienes la inteligencia, esa amorosidad y aparte la super creatividad para tener un negocio. Entonces, pues eso es la, sobre todo, ¿no? Y sí, esta cuestión de no abrirte hacia la gente, digo, igual, pues es que cuando ya eres así, ¿no? Pero permitir que entre alguien que te puede ayudar, porque eso sí es algo que no lo permites, ¿no? Pero desde esa amorosidad, esa creatividad, de darte cuenta, ¿cómo se llama? La intuición. Abre tu intuición, ¿no? Y con eso te vas a dar cuenta que puedes hacer muchísimo más. Este año, justamente, numerológicamente, es trabajo en equipos. Entonces, tú puedes tener un negocio, ¿no? Haciendo un trabajo en equipos. Eso es lo que es en este momento para ti, ¿no? Y la sanación. Sánate. Oigan, pues se nos está acabando el tiempo, entonces necesitamos concluir. Entonces, ayúdanos a darnos como una conclusión general y como tips muy puntuales de cómo hacer esto. ¿Qué? ¿No es cierto? ¿Te decís numerología? Mira, te voy a decir. Yo creo que lo básico en este momento, lo más importante, es no apanicarse. O sea, claro, si tú estás viendo noticias, no ver noticias. Es más, yo creo que el número uno vamos a poner no ver noticias. Olvídate de las noticias, ¿no? ¿Está pasando algo? Sí. Pero está pasando afuera. No está pasando en tu casa. Mientras no esté pasando en tu casa, todo está bien.
¿no? Por ahí dicen, ese dicho que dice que lloren en otra casa, ¿no? O algo así. Pero te voy a decir que no ver noticias, no cargarte de esa energía negativa, porque esa energía negativa lo único que hace es generar todas esas emociones que no te convienen. Entonces, ¿para qué? ¿No? Los pensamientos, tus emociones, digo, porque posiblemente estés cuidando tu cuerpo, haciendo ejercicio, comiendo sanamente o algo así, pero tus pensamientos no te permiten bajar esas emociones que, pues, no sé, que tienen su frecuencia muy baja, ¿no? Y te digo que todo esto es medible. Además de todo, no es así como que yo diga, ay, sí, porque es que me iluminaron y por eso lo estoy diciendo. No, es medible, es científico, ¿no? Te digo, ya ves que yo no me quedo con la duda. Entonces, lo mejor es elevar tu frecuencia. ¿Qué quiere decir elevar tu frecuencia? Vibrar amor, cambiar tu chip, moverte de ese espacio de miedo hacia el espacio de amor. Recuerda que tú eres un ser de amor. Tú saliste de una fuente, bajaste tu frecuencia para entrar a la Tierra, pero recuerda que eres ese ser que salió de esa fuente y que tú eres esa energía de amor, esa energía de alta vibración. Entonces, recordando eso, ¿qué te puede pasar? Digo, aquí es un tema de filosofías, de religiones, que dicen que contra el amor nadie puede, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor es energía de alta vibración. Entonces, si tú vibras, si tú confías en ese ser tuyo, o en ese ser superior, o en ese Dios, o en quien tú más confianza tengas y creas, ¿no? Pero cree en esa energía. Eso va a hacer que empieces a vibrar una vez más desde el amor, no desde el miedo. No vibres miedo. Cuestiona. No quedarte con la idea de que todo está mal, de que el pánico y esto, y aparte, ¿qué vamos a hacer? Hay algunas personas que de repente me hablan, ¿no? Me dice un amigo que me habló hace no mucho, me dice, es que date cuenta, y muchos se van a morir. Le dije, ok, ¿y? Pero es que, ¿y? Digo, la muerte no es mala, ¿no? Haz paces con la muerte. El día que hagamos las paces con la muerte, ese día dejas de tener miedo. ¿Y cómo es hacer las paces con la muerte? Empieza a vivir. Vive. Emociónate con tu vida. Levanta los brazos, abre el pecho. Y yo creo en mí. Eso eleva tu frecuencia. Ahí tienes. ¿Y la parte alcalina? Pues ahí se va a elevar. O sea, con eso ya te vas a volver alcalina. Y además de todo, bueno, toma agua caliente, come vegetales, ¿no? Digo, chupa limón, cómete un limón o toma agua de limón. Digo, aquí en México se nos da mucho, ¿no? Por lo estar en México. Sí. Pero en muchas partes del mundo también hay limones y cosas y todo. Entonces, hagan eso. Bicarbonato hay en todos lados. Una pizca de bicarbonato con un poco de tu agua con limón, una pizca de bicarbonato. Y ya tienes tu cuerpo totalmente alcalino para todo el día, ¿no? Y no permitas que el miedo te llegue a controlar. Así de fácil. Sí, ahora, sí, estoy de acuerdo. Si tú vibras en esa frecuencia de amor, piensa, contra el amor nadie puede. Ahí está. Sí, me encantó. Pues sí, Lulu, muchísimas gracias. La verdad es que para mí Lulu es una persona muy importante porque aparte de que empezó, ella detonó un cliccito en mi proceso espiritual. La verdad es que es una prueba viviente muy muy impresionante para mí y para muchas personas. Muchas gracias por compartirnos lo que sabes. Y sí, hay que elevar nuestra frecuencia. Yo siempre digo que en términos simples, ¿no? Para personas que a lo mejor sienten que no saben, es muy sencillo, solo haz las cosas que te hacen sentir bien. Después de ver las noticias, ¿te sientes bien? ¿Te sientes feliz? No, te sientes angustiado, con miedo. Entonces, reduzcámoslo a las cosas que te hagan sentir bien, literalmente, ¿no? Y después ya puede ser más elaborado si queremos. Muchas gracias, Lulu, por todo. Y déjame decirte que ahorita, por estos días, tengo un programa en Facebook, en mi página Energía que sana Lulu Lechuga. En Facebook, Energía que sana Lulu Lechuga, lo voy a escribir aquí. Energía que sana Lulu Lechuga. Ahí a las 10 de la mañana todos los días estoy teniendo unas pláticas, estoy teniendo un programa en donde justamente trato todo este tema de todos los miedos y de todo eso, ¿no? Ahí están para que vean también las repeticiones de los días pasados y pues que se unan. Digo, porque es un grupo, porque se está haciendo un grupo, ¿no? Además de todo, está padre, pero que justamente es para ayudar, para no quedarte en el miedo y en el que pasa y en todo eso, ¿no? O sea, es elevar
elevar la frecuencia, cambiar la vibración, porque de eso se trata, ¿no? De no estar vibrando miedo, porque eso se reparte por todos lados. Y todo suma, y en lugar de a lo mejor ponerse a ver las noticias, que acabas con un sentimiento de miedo, mejor podemos cambiar el chip y hacer algo que nos aporte a todos. Mejor vamos a ver qué está haciendo Lulú Lechuga, aunque sea por curiosidad. ¡Sí! Porque aparte es divertida. ¡Sí! Y nació en octubre. ¡Sí! Pues muchas gracias, Lulú, por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, gracias a todos. Muchas gracias a ti también, Méndez, que te la estás rifando. Muchas gracias, Manuel. Como los grandes. Y pues las redes sociales de 8 y media son en Facebook, estamos como 8 y media, en YouTube también, Twitter @8 y media oficial. Y acuérdense que este y todos los demás programas, incluyendo todos los que ha estado con nosotros Lulú Lechuga, lo pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, TuneIn Radio, etcétera. Muchas, muchas gracias, Lulú. Y sí, hay que ser esa chispita que active lo positivo, ¿no? Muchísimas, o sea, hay que gracias. Bajar el miedo y subir la... Sí, lo que yo digo es, sé la luz en la oscuridad, ¿no? Para que luego ya no haya oscuridad y haya pura luz. Ah. ¡Exacto! Muy feliz y mágico día. Gracias a todos. Para todos. Descansen y duerman rico. Bye, bye.